tal? Bienvenidos a este su programa Somos Toros. El día de hoy estamos en Sponsor Day. Recuerda que ya se juegan los playoffs, una etapa muy importante y por supuesto también importante celebrar y reconocer las alianzas comerciales que tiene Toros de Tijuana. Para platicarnos un poquito más acerca de esto, Marco, Aprecio es una empresa que ha apoyado sin duda el deporte a Toros de Tijuana. Así es, nosotros estamos muy contentos de estar participando con los toros como unos buenos socios comerciales, porque pensamos que esto le ayuda mucho a la ciudadanía y la verdad nos hace ser un buen equipo entre todos. Y a disfrutar de los juegos, ¿no? Definitivo, definitivo. Estamos muy contentos de lo que están haciendo los toros. Esperamos que también seamos campeones este año. Bueno, ¿qué le parece, Marcos, si vamos a ver el reporte del manejador? Vamos a verlo. Oscar, ¿se cumplió el día de hoy con el objetivo que tenías en picheo, sobre todo? Sí, yo creo que lo importante era que los brazos se soltaran, ¿verdad? Y ya mantenerlos listos para playoff. Sí, preocupante lo de Jake, pues es un brazo valioso para nosotros, ¿verdad? Desafortunadamente, pues no le han estado saliendo las cosas y pues hay que seguir trabajando con él. Yo digo que más que nada que siga, tiene que seguir tirando, ¿verdad? Pero pues sabemos que ya en playoff te tienes con la gente que está haciendo las cosas bien, pero nos vamos tranquilos, contentos con el objetivo, como tú dices, que tenemos, ¿verdad? Y pues a regresar a casa para prepararnos para el martes. Jorge Carrillo, ¿cómo está? Bien, fue un pelotazo que fue de rozón, gracias a Dios. Estará bien, sin duda, para el martes. Y ¿en el dedo? Fue en la muñeca, pero no, está fuera de peligro, nomás es el golpe, gracias a Dios. Sobre el trabajo, ¿qué harán los toros? ¿Tendrán un juego simulado, algo así? No, tenemos práctica domingo y lunes a las 5 de la tarde. Ahí ya decidiremos a nuestros abridores y pues mantenernos, ¿no? Más que nada en ritmo, ¿verdad? Para que los muchachos lleguen listos para el martes. Ahí estuvieron las palabras del manejador Oscar Robles, que ya tiene el equipo en playoffs, una etapa muy importante y sobre todo una celebración para toda la afición en Tijuana. Con nosotros se encuentra el señor Pantaleón de Calimax, una empresa que ha apoyado a Toros de Tijuana desde sus inicios. Claro que sí, buenas tardes. Para nosotros como representante de Calimax es un orgullo participar en este tipo de eventos. La verdad, hemos estado muy contentos en que Toros de Tijuana nos esté tomando en cuenta para este gran proyecto. Y sobre todo ese trabajo en equipo, ¿no? Donde la afición también son sus clientes y también está la visión de seguir aportando a las familias de Tijuana. Claro que sí, nosotros nos sentimos muy contentos también al ver que nuestros clientes, nuestros consumidores están disfrutando el juego. Y que se compenetran cada vez más con el equipo. El equipo es un excelente competidor dentro del béisbol y nosotros estamos muy agradecidos y al igual que nuestros clientes, nosotros como familia también disfrutamos los juegos, ¿por qué no? Y hablando precisamente de eso, Pantaleón, de disfrutar los juegos, ¿qué le parece si vamos a ver ahora el resumen de Toros de Tijuana en la actividad que sostuvo contra Monclova? Los Toros de Tijuana cerraron con broche de oro la temporada regular 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol al hacerse del liderato general de todo el circuito luego de ganar la serie a Acereros del Norte en el Estadio Monclova. La escuadra dirigida por Oscar Robles terminó la temporada con récord global de 75 victorias y 45 descalabros para igualar a la Furia Azul. Sin embargo, a los fronterizos les favorece el dominio y son el primer sembrado para toda la postemporada. Con la misión de ganar la última serie del rol regular, los Toros de Tijuana abrieron con triunfo el martes su visita al horno más grande de México al imponerse 7-6 con serpentina ganadora de Terrence Marín, quien fue mejor que el derrotado Gino Encina. Casey Coleman se apuntó el rescate. Por Tijuana la botaron Junior Lake y Jorge Carrillo, además hubo doblete de 2 carreras de Miguel Torrero. Para el miércoles, los Toros de Tijuana volvieron a fabricar 7 carreras y vencieron 7-4 a Acereros del Norte para asegurar la serie y la primera posición de toda la Liga Mexicana de Béisbol. Gerardo Sánchez fue el pitcher ganador en relevo a Orlando Lara y la derrota fue al récord de Adam Quintana.
Leandro Castro la votó por los tijuanenses. Con el liderato general asegurado, los Bureles cerraron la campaña el jueves y cayeron 6-1 en un duelo en el que vieron acción 7 lanzadores: James Russell, Horacio Ramírez, Manny Barreda, Carlos Hernández, Tyson Pérez, el rerrotado Jake Sánchez y Jorge Pérez. Ganó Connor Harver por los Metaleros y en la ofensiva de Tijuana, la única carrera fue un jonrón de Leandro Castro, quien terminó la campaña con 27 tablas de vuelta entera. Con los resultados en Monclova, los Toros de Tijuana ascendieron al primer lugar general y se verán las caras con Zaraperos de Saltillo, cuarto sembrado en la zona norte. Los playoffs arrancarán el martes y los Toros abrirán como locales en el estadio Chevron a partir de las 19.35 horas. Para Somos Toros, Armando Esquivel. Una persona que se ha convertido en una celebridad aquí en el Chevron, se trata de Jorge Arce, de Grupo Aries. Lo vimos lanzar la primera bola, los vemos con un día especial, los vemos trabajando muy cerca con el aficionado. Sí, mira, lo que pasa es que trabajamos con Toros de Tijuana porque es una plataforma muy buena para darnos a conocer, aparte de que Tijuana está llena de beisbolistas y gente emprendedora. Es por eso que decidimos trabajar con Toros de Tijuana. Nos ha funcionado de manera fantástica. Nos escuchan todos los días gracias a la voz oficial de Juan Ángel Ávila. Nos escuchan y nos ven en el estadio, pues todos los sponsors que están aquí con nosotros, y estamos muy contentos por esta invitación y pues invitando también a los próximos años que vengan y se inscriban también como patrocinadores de Toros. Quédame que va a ser una experiencia muy buena y sobre todo para su marca se va a ver reflejada en utilidades y en ventas. Y sobre todo en ofrecer cosas de calidad, ¿no? Porque se habla de cuidar a la familia tijuanense, de cuidar el producto que ofreces. Sí, el béisbol siempre ha sido un tema familiar. Puede venir desde personas de la tercera edad y hasta niños chiquitos y no va a correr ningún peligro, sino al contrario, se van a divertir. No necesariamente tienes que saber béisbol, sino saber divertirte de una manera correcta. Jorge, para ti, ¿qué te llevas de lo que quedó de la temporada regular? Seguimos luchando ahora en playoffs, pero los hemos visto muy activos, ¿no? Con no solo la publicidad dentro del estadio, sino que acercando la información de lo que ustedes tienen de mano a mano con el aficionado. Pues mira, yo con lo que me quedo deportivamente hablando de los Toros, Toros es un equipo muy competitivo. El señor Uribe, yo soy beisbolista, el señor le pone a la bola, decimos en el argot, le pone a la bola y eso hace que un equipo siempre sea fuerte. Cuando un equipo le pone a la bola, pues obviamente se ve reflejado con los buenos jugadores y la afición se le agradece en asistir al estadio, ¿no? Igual nosotros le ponemos a la bola en publicidad y marca para que la gente nos identifique y sepa que somos nosotros una empresa socialmente responsable. Y aquí vamos a tener a Grupo Aries en los playoffs. Desde luego que así, aquí estamos, vamos todos. Nosotros damos una pausa y regresamos. Oye, papá, ¿Isaac Rodríguez se le va a sentar al lado de nosotros? Playoffs. Ven y aparta tu Torobono 2020 con solo $1,000 a partir del 1 de agosto. Incluye boletos de todos los juegos en casa de playoffs y serie del rey de esa temporada 2019. Liberación de lugares no renovados a partir del 25 de agosto. Toros de Tijuana, somos más que béisbol. ¿Qué tal, amigos? Gracias por continuar con nosotros. Y hay que recordar que ya están los boletos a la venta para los playoffs. Recuerden, martes y miércoles. El Play Ball se canta a las 7:35. El rival, ya lo conoce, se trata de Zaraperos de Saltillo. Hay que recordar que de nueva cuenta Toros de Tijuana pasa los playoffs. Esto, bueno, sin duda es del agrado de la afición. Y para platicar un poquito acerca de lo que sucedió con Zaraperos, acaba de enfrentar Toros de Tijuana. Se queda con la serie 2-1. Y bueno, el enfrentamiento será muy bueno. Fue una zona norte muy reñida y pues ahora tendremos la oportunidad de ver qué es lo que sucede este próximo martes. Le recordamos a todos entonces pasar por sus boletos porque se agotan. Seguimos en el Sponsor Day y es una celebración para todos los aliados comerciales. Sin duda, las transmisiones de Televisión Azteca, la oportuna cobertura, la gran plataforma que ha sido para acercar al equipo a la afición a través de sus televisores. Platíquenos cómo ha visto esta temporada.
No, bueno, esta temporada ha sido maravillosa. Estamos en primer lugar, que es lo más importante. Y pues, sobre todo estamos muy agradecidos. Muy agradecidos con la institución, muy agradecidos con Toros de Tijuana, porque nos brindan la confianza de que a través de nuestra pantalla TV Azteca podamos llevar al vasto auditorio los juegos locales en fines de semana. Y la verdad que Toros de Tijuana es el equipo favorito de Tijuana. Y además promociones exclusivas donde acercan a los jugadores con los televidentes en momentos muy, muy íntimos, muy emocionantes, muy sensibles. No, sin duda, la verdad es que la afición de Toros es muy grande y la afición de Toros pide eso, pide estar más cercanos a los jugadores, más cercanos al equipo, y la verdad la institución nos lo permite y nosotros somos nomás el vehículo, el vínculo para lograr esto, y estamos muy contentos, muy agradecidos, por supuesto con Toño Cano, con toda la institución, porque gracias a ellos y gracias a su esfuerzo estamos logrando acercar cada vez más a la audiencia a los Toros. ¿Nos podría platicar o adelantar alguna de las promociones, esas tan creativas que van a tener? Bueno, tenemos la novena, tenemos la novena ideal, ¿no? Sí. La novena ideal en la cual 9 personas de nuestro auditorio viene a convivir con 9 jugadores de Toros, y es una cosa espectacular. La verdad es que afortunadamente tenemos esa posibilidad de tener el vínculo y nosotros ser el objeto, bueno, más bien ser el camino para lograr el que el público se acerque a sus Toros de Tijuana, porque son de Tijuana. ¿Te emociona todavía ver la cara de los aficionados cuando están en estos momentos? No, me emociona ver la cara de los aficionados cuando están en estos momentos y me emociona verlos en la pantalla. La verdad es que la emoción es siempre. Toros de Tijuana es el mejor evento, es el mejor club que tenemos y la mejor atracción en Tijuana. El Chevron fue escenario del sistema de detección de talentos de ProBase. ¿Qué le parece si vemos la nota que realizaron mis compañeros a continuación? Estamos muy emocionados como equipo porque estamos recibiendo muy buenos niños, buenos jugadores. Se ve que están aplicados al entrenamiento y aquí lo están demostrando con las pruebas que hemos realizado a través del día de ayer y el presente día de hoy. Tenemos registrados más de 200 niños, cerca de 205, 206 niños de diferentes categorías. De 11 a 12 años la primera categoría, 13 a 14 años la segunda y la última categoría de 15 a 17 años. Vamos iniciando prácticamente, empezamos en la ciudad de Hermosillo, Sonora como la primera sede. La segunda fue en La Paz, Baja California, y esta tercera sede es Tijuana, Baja California. Nos faltan todavía cerca de 20 sedes que por recorrer en todo México hasta el mes de diciembre. Absolutamente todas. Ahorita estamos muy agradecidos con el equipo Toros, la facilidad que nos ha brindado. Todo el equipo está prácticamente a disposición de nosotros y estamos muy orgullosos de ello y queremos agradecerlos públicamente. Esta plaza estamos ahorita muy satisfechos con lo que hemos encontrado ahorita. La detección de talentos va muy bien y lo que encontremos aquí va a haber más proyección para esos niños. Seguimos en el Sponsor Day y nos encontramos una persona muy importante para el club, para la afición y que representa un sector importante de la afición de Toros de Tijuana, el sector estudiantil. Y bueno, es rector de la UDCI, seguramente ustedes ya saben qué universidad se trata y del gran trabajo que se realiza, ¿no? De sus días especiales, del trabajo que se ha hecho en equipo. ¿Cómo se siente en relación a esto? Mira, muy contentos, muy satisfechos porque en realidad hemos realizado muchas actividades en conjunto. Hemos tenido ya 2 días especiales de la UDCI aquí con la organización de Toros y hemos visto siempre la respuesta de todos los alumnos, de todas las familias. Eso es, yo creo, lo más destacable, ¿no? Que es un evento familiar, se incorporan no nada más jóvenes, sino vienen acompañados de sus padres, de sus madres, sus hermanos, de toda la familia. Y también hay que mencionarlo, ¿no? Que hay algo especial, hay un trabajo especial, porque he sido testigo cómo mis compañeros se presentan en su semana de comunicación. También hay un contacto muy directo con el alumnado. Y qué mejor, ¿no? Si tienes una carrera en comunicación, que tiene esa gente que quiere ser cronista y acerca a los cronistas de Toros de Tijuana, y es un trabajo bellísimo. Obviamente siempre buscamos acercar la parte profesional a nuestros estudiantes. No nada más la parte teórica, lo que se ve en el salón de clases, sino convivir y compartir las experiencias justamente de las personas que ya están desempeñando, en este caso, las ciencias de la comunicación. Y por ese lado, la colaboración con Toros siempre es bien importante. Bueno, seguimos celebrando el Sponsor Day y seguimos en los playoffs. Bienvenidos, muchas gracias. Gracias, nosotros continuamos con más, vamos a una pausa. Oye, papá, ¿Isaac Rodríguez se va a sentar al lado de nosotros? ¡Ah!
los playoffs. Ven y aparta tu torobono 2020 con solo $1,000 a partir del 1 de agosto. Incluye boletos de todos los juegos en casa de playoffs y serie del rey de esa temporada 2019. Liberación de lugares no renovados a partir del 25 de agosto. Por los de Tijuana, somos más que béisbol. Gracias por continuar con nosotros y el Sponsor Day cada año, más aliados comerciales y un gran trabajo que se realiza, señor Cano. La verdad, muy contentos y muy agradecidos con todos y cada uno de nuestros aliados comerciales. Son quienes forman parte muy importante de nuestra organización para hacer posible el béisbol en Tijuana. Así que este evento dedicado a ellos, con toda la gratitud, todo el aprecio que podemos ofrecer a todos y cada uno de ellos. Bueno, se termina la temporada regular, pero cada vez más sólido y más fuerte ese vínculo con los aliados. Fíjate que un dato muy importante, Denise, es que hoy de nueva cuenta nos consolidamos en primer lugar en asistencias en el estadio, y esto es un dato muy importante para nuestros aliados comerciales. Así nos lo han hecho saber por segundo año consecutivo y con un crecimiento por encima del 18% todavía sin considerar playoff. Así que la verdad, esto es muy estimulante para nosotros, contar con el apoyo de la visión, porque se expresa también con el apoyo de todos y cada uno de nuestros aliados comerciales. Nos enteramos que van a despedir al Chango. ¿Qué comentario tiene de eso? Ha sido una polémica muy grande ahorita en todas las redes, en todos lados, pero ya en algunos momentos habremos de aclarar esa noticia. Muchísimas gracias. Se termina la temporada regular y, pues, dentro de las celebridades que fueron los encargados del lanzamiento de la primera bola, se engalanó el Chevron con la presencia de David Faitelson. Le presentamos a continuación. Un honor para el equipo de Toros que cerremos temporada precisamente con un lanzamiento de primera bola. ¡Qué bárbaro! David, ¿cómo te sentiste? Pues lancé un wild pitch, pero la velocidad es lo que importa finalmente. Nada, me sentí muy bien. Qué lejos está la lomita. Mis respetos para los pitchers, sobre todo los de los Toros de Tijuana. Y bueno, para mí es un honor, un placer estar aquí. Yo conocí ese estadio hace muchísimos años. Lo han transformado por completo. Han hecho un oasis dentro de un desierto. Esto no existía en ninguna otra época en la historia del béisbol profesional en Tijuana. Los felicito. Me habían platicado las instalaciones, toda la experiencia de venir, la condición gastronómica, un escenario con mujeres y niños. Ver ya mujeres y niños en una tribuna en México es bien complicado. Yo trabajo mucho en el fútbol y realmente es difícil. Yo no llevaría a mi familia a algunos estadios. Y ese es un estadio que conserva esa cuestión familiar. La verdad que lo han hecho muy, muy bien. Y a la par de eso, han hecho un equipo ganador. Los felicito porque ustedes, sin la necesidad de un estadio, lo han transformado todo. Han hecho de Tijuana una plaza beisbolística imponente que yo creo que hoy puede algún día jugar en las dos ligas, como hacen los Sultanes. Jugar en verano y jugar en invierno. Aquí el béisbol puede dar para todo el año. Ojalá también llegue un nuevo estadio, que también el público lo merece, pero me siento muy honrado y muy contento de estar con ustedes. Este equipo va a ser contendiente en los playoffs muy fuerte y aspira a volver a levantar un trofeo de campeón de la Liga Mexicana. El momento de presentarle el top 5 de la semana ha llegado. ¿Quiénes fueron los rivales? Sultanes y Acereros. Vuelta. Línea hacia el lado derecho del terreno, hacia adelante viene Asensio y la atrapa. No era fácil, ¿eh? No, y además por lo bajito de la línea. Eso era lo más difícil, inclusive ahí lo señala Asensio, que en el fondo perdió la bola, por eso fildea de lado. Normalmente le llegan de aire y de frente a esos batazos, ¿no? Aquí hace un batazo. ¡Oh! ¡Apúntamela, por favor! En segundo, el primero. En primera no hay segundo, pero esto fue un jugadón. En tercera. Qué manera de atrapar la pelota. Una jugada antológica la que acaba de efectuar aquí. Increíble cómo le quitó cuando menos un doblete. Sí. A Jamaico Navarro. Porque la bola bota, o sea, es más difícil porque no es de aire. La bola bota enfrente de Torrero. Aquí
que hay jugada. Cola por tercera, un clavado torrero sobre raya de cal, se incorpora, tiro largo, abierto, sale de colchoneta Ricky Álvarez y toca el bateador corredor Tapia antes de llegar a la inicial y cayó la entrada. La jugada de asterisco en ambos extremos de la ruta. Primero el clavado de torrero sobre la línea de cal y a lo profundo de tercera. No toca y conecta de hit. Y van a tomar más ventaja los sultanes. Mandaron el Izalde. Tiro viene. ¡Out of home! Choque tremendo en el plato. Y van a llegar las asistencias porque hay un problema fuerte con Sebastián Elizalde. Una barrida. Al momento de caer, sí. Y cayó encima de él Gabriel Gutiérrez. Parece que le dio en la cara. Sencillo al central para Isidro Piña, que por cierto llega a segunda. Hay out en el plato. Y tenemos a Sebastián Elizalde golpeado en el rostro. Queda sacudido el jardinero central del equipo de Monterrey. El Cacao Valdés hacia el plato. Línea la pelota. Tercera ocasión en la campaña. El único que tiene tres Grand Slam este año es el Cacao Valdés. Segundo jonrón en la noche. Tiene ahora en este juego 6 producidas. Recordando un juego de 7 remolcadas. Momento de presentarle el toro de la semana. Se trata de Jesús, el Cacao Valdés. Cacao le dio en la cara la bola por el jardín izquierdo. Esa pelota tiene rato que se fue. Jonrón 18 de Valdés y el juego 6-3 se pone. Los toros otra vez poniendo tierra de por medio. 54 producidas para Cacao, que está empatando su récord personal de empujadas en una temporada. Tremendo cañonazo de Cacao Valdés. El Cacao Valdés hacia el plato, línea la pelota con las maletas en la puerta. Va afuera, va la calle el Cacao por tercera ocasión en la campaña. El único que tiene tres Grand Slam este año es el Cacao Valdés. Segundo jonrón en la noche. Bueno, han llegado los playoffs a la frontera más visitada del mundo. Recuerden, martes y miércoles el Play Ball se canta a las 7:35. Después el equipo toma carretera y visita a Saltillo el fin de semana. Los juegos se estarán transmitiendo en Toro Bar, así que los esperamos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Mi nombre es Denise Barajas. Estamos transmitiendo desde el Sponsor Day. Música.